En vivo. Bueno, estimados auditores, académicos, docentes, estudiantes de pregrado y estudiantes del programa propedéutico pedagógico presentes, el Centro Educar de la Universidad de Tarapacá saluda muy cordialmente a nuestra distinguida audiencia vía Zoom, vía YouTube y por lo tanto también vía streaming. Y les brinda una cordial bienvenida a la primera jornada de socialización del programa de investigación UTA Escuela, precisamente con el proyecto titulado Juegos didácticos para la estimulación temprana del razonamiento lógico-matemático en párvulos NT1 y NT2, el cual fue adjudicado por la académica del Departamento de Educación de la Universidad de Tarapacá, Magíster Carolina Arévalo Lancelotti, junto a la jefa de unidad técnico-pedagógico del Jardín Infantil, padre Luis Gallardo, Magíster Teresa Corrales Martínez. Y también junto al estudiante del semillero de investigación de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, Keilan Sobarzo Taucare, quienes el día de hoy expondrán el proyecto de investigación desde su experiencia de investigar e innovar en el aula. Primeramente, en miras de contextualizar el proyecto, se dirigirá a ustedes el académico del Departamento de Educación de la Universidad de Tarapacá, doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, Carlos Mondaca Rojas, quien dará las palabras iniciales en torno al surgimiento y los objetivos del programa de investigación UTA Escuela. Hola, muy buenas tardes a todas, Carolina, Teresa, un gusto, y todas las estudiantes que están acá. Bueno, voy a tratar de ser breve, una historia de varios años ya, ¿no? Pero por allá por el 2014 comenzamos con un financiamiento del Ministerio de Educación que tenía relación con mejorar los indicadores de calidad en la formación inicial de profesores, ¿ya? Tenía tres grandes etapas en 2014, ¿no es cierto? Partimos con en una primera etapa de vinculación con el medio escolar a partir de cómo veíamos el ingreso de futuros profesores a la universidad. En la segunda parte, digamos, de ese financiamiento tenía relación en cómo esos estudiantes se mejoraban sus niveles de ingreso a la universidad y posteriormente se consolidó ahí lo que se conoce como un propedéutico, ¿ya? Donde estudiantes del colegio que tenían intenciones o tenían algunas competencias, habilidades, podían desarrollar la carrera pedagógica. Y otra tenía que ver con el acompañamiento durante la pedagogía de los estudiantes. Y la tercera parte, digamos, de ese financiamiento que se tradujo en proyecto, era el acompañamiento en los primeros años de vida docente, una vez egresado, ¿ya? Entonces, partimos con un proyecto de formación inicial de profesores muy grande, muy ambicioso en su momento, pero que también tenía un vacío importante que era el desarrollo de la investigación en educación en general. Pero uno de los vacíos más importantes que la escuela no hacían saber era la relación que tenían los investigadores, los académicos de la universidad con profesores y educadores del sistema escolar, y la participación de estudiantes, y en este caso fundamentalmente de estudiantes de pedagogía y de la carrera de educación parvularia. Y para nosotros era súper importante en algún momento poder desarrollar una vinculación efectiva donde los proyectos fueran en claro beneficio de las escuelas o de los jardines infantiles, pero también en beneficio de articulación entre los profesores del sistema y los académicos de la universidad. O sea, el 2014 se partió con eso, pero eso se vino a consolidar recién en el año 2016 y año 2017, cuando aparecen lo que se denominó los proyectos UTA Escuela, ¿ya? En una lógica mayor de proyectos que tiene la universidad de investigación. Pero la particularidad de estos proyectos UTA Escuela es que vinculaban en un primer momento a profesores del sistema escolar con iniciativas que tendieran a solucionar alguna problemática que tuviera el colegio con el apoyo de académicos de la universidad. Y el año 2017 se incorporaron estudiantes, ¿sí? Y es una cosa súper valiosa,
de que cómo interactúan académicos de la universidad, profesores del sistema escolar y estudiantes, ¿ya? Entonces, los UTA Mayor tenían una doble intención, no solo desarrollar investigación, sino que esa investigación resolviera problemas reales del mundo escolar o del mundo, en este caso, de la educación parvularia, ¿ya? Y ahí hay varios proyectos que no ha sido fácil el camino, ¿ya? Es difícil ponernos de acuerdo los académicos dentro de la universidad. Imagínense cuán difícil fue lograr articular con profesores del sistema. Y más difícil todavía aún fue integrar a los estudiantes, porque muchos de los estudiantes no desarrollaban participación e investigación más allá de ser ayudante instructor o tutores pares o alumnos ayudantes. Entonces, este tiene otra connotación, tiene una connotación de trabajo conjunto, ¿ya? Entonces, es ahí que el día de hoy, ¿no es cierto?, la colega Carolina y Teresa han estado desarrollando un proyecto y es el que ustedes van a conocer en unos momentos más. Y obviamente, como decíamos al comienzo, antes de partir, cuenten con mi apoyo, ¿ya? Sobre todo en la parte de lo que es el desarrollo del artículo que después, o la difusión de la publicación que pueda salir de acá. Así que cuenten con todo mi apoyo y todo el apoyo de todo el Departamento de Educación, a nombre del director, nuestro director Rubén Capetillo, y obviamente de quien le habla, así que eso, no sé si la contextualización fue muy larga o muy breve, pero más o menos de eso se trata. Se trata de una articulación entre académicos, profesores del sistema, estudiantes e investigadores. Y ese es el valor que tienen los proyectos UTE Escuela. Eso, gracias. Así es, agradecemos las palabras y la contextualización del académico del Departamento de Educación, doctor Carlos Mondacarrojas. Y a continuación presentamos a la académica Carolina Arévalo Lancelotti, quien dará las palabras iniciales para la exposición del proyecto de escuela, Juegos Didácticos para la Estimulación Temprana del Razonamiento Temático en Párvulos NT1 y NT2, junto a la jefa de unidad técnico-pedagógico del Jardín Infantil Padre Luis Gallardo, magíster Teresa Corrales Martínez, y también junto al estudiante del semillero de investigación, Chailán Sobarzo Taucare. Profesoras. Gracias Lorena, gracias Carlos por la oportunidad, porque en realidad esto se transforma en una oportunidad no solamente para la academia, sino también para los estudiantes, una forma de ir adentrándonos en lo que es el mundo de la investigación, sobre todo en el área de educación parvularia, donde la etapa preescolar tiene mucho que decir al respecto y sabemos que es la base y el principio fundamental del desarrollo de las personas. A partir de eso, surge la inquietud por parte de la profesora Teresa. Ella es jefa de unidad técnica del jardín y a quien le vamos a dar el pase, porque finalmente lo que nos ha tocado a nosotros desde la academia es guiar y orientar sobre la base teórica y bibliográfica del trabajo que vamos a hacer o que se hizo y que estamos haciendo. Y la idea es que ella exponga el trabajo y dé a conocer la experiencia que hemos vivido desde un ámbito, porque esto también abarca lo que es inclusión. Aquí hay un trabajo de articulación, como bien lo mencionaba el profesor Carlos Mondaca. Aquí, al hablar de articulación, donde todos aportamos, sí o sí es innovar y la innovación tiene la base en lo que es inclusión, donde les abrimos las puertas a todo el mundo, sobre todo en el ámbito de lo que es el nivel de educación parvularia. Así que, profesora Teresa, le dejamos a usted para que comente la maravillosa experiencia que nos ha tocado vivir en estos tiempos de incertidumbre y cómo se ha reencantado y se ha modificado todo de tal manera de transformarse esto en un proyecto de base que partió con una idea y hemos ido avanzando en este mismo proceso, contra pandemia y con todo lo que hemos tenido que ir sorteando en el camino. Así que dejo con ustedes, estudiantes, a la profesora Teresa Corrales. Comentarles que este es un tercer año de la carrera de educación parvularia. Entonces, las alumnas ya manejan muy bien todo lo que es la base y formación de la educadora de párvulo. Así que es un excelente grupo, súper cooperador. Lo que sí comentarles que van a ver si ustedes quieren hacer rueda de preguntas,
Chiquillas, pueden hacerlo tranquilamente al término de la presentación. Así es que, profesora Teresa, por favor, gracias también por estar todas acá hoy día presentes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por hacernos a nosotros como Jardín Infantil Padre Luis Gallardo en este viaje de investigación en el ámbito educativo. Lorena nos va a mostrar un video introductorio donde se presenta un video donde se presenta una modalidad sincrónica que es a través de la vía Zoom, donde las educadoras de párvulos, de una forma vincular, no perder el vínculo con los párvulos, descubrieron una forma que es la plataforma Zoom, y que ahora Lorena nos la va a presentar para que vean de qué se trata el proyecto en sí y cómo lo trasladamos a esa modalidad, siendo que lo estábamos trabajando en forma presencial, ¿cierto? En el aula. ¿Sirve el ábaco? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién recuerda para qué nos sirve el ábaco? A resolver problemas. Y muy bien, resolver problemas. ¿Qué más podemos hacer con el ábaco? Contar. ¿Contar? Sí, podemos ir contando. Muy bien. Muy bien. Suma, claro, vamos a resolver, sumamos también, y vamos contando, y vamos utilizando la suma también, excelente, ustedes ya trabajan y ya saben del ábaco. Hoy día, como dijo la Coraima, podemos contar, podemos sumar, podemos resolver problemas, muy bien. Vamos a ir de a poco a más. Vamos a imaginar que acompañé a ver a mi mamá a comprar huevos, y compré, 8 huevos. 8 huevos. Compré 8 huevos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ya, muy bien. Pero la bolsa justo se me cayó y se me quebraron. Escuchen bien, se me quebraron. 4 huevos. ¿Cuántos me quedaron si se me quebraron 4? 1, 2, 3, 4. Escribimos el resultado. Escribimos el resultado. 4. Vamos. Profesora. Mamita la Coraima, ¿quién me habla? Muy bien, Antonella. No, que no les... ¿No escuchó bien? A ver. ¡Uy! ¡Ahí sí! ¡Muy bien, Coraima! ¡Genial! Queridas alumnas, profesores, presidenta, Carlos, este es un extracto de una clase personalizada casi que tuvimos con 2 niñitas. Hay otro video que es grupal y donde se muestra el uso del material didáctico, en este caso un ábaco. Hay otro material didáctico que tiene que ver con un material de una caja que es el counting and sorting, que es donde el niño aprende a clasificar, a contar, a hacer patrones. Pero es largo, así que este es una clase, una asignatura, así que hay que seguir. Y este video lo podemos comentar al final de la clase porque da para muchas preguntas. Hay apoderados que están hablando y eso es muy importante y lo vamos a comentar y analizar a fin de la presentación, porque es muy rico de analizar. Entonces,
Bueno, yo le quiero contar que mi experiencia como profesora de educación básica siempre fue, tuve una habilidad de observar. Por eso yo coloco acá en la introducción que los jardines y escuelas son espacios muy ricos para indagar y descubrir, porque ellos nos van a dar una información importante. Por eso el rol fundamental que tiene el educador y educadora, que en la etapa ya sea inicial, básica y media, es que tienen que tener una habilidad para observar desde un foco investigativo y científico. ¿Por qué? Como lo decía anteriormente, porque hay muchas situaciones que se presentan en el contexto escolar. Y eso va a influir de una manera en el ámbito de aprendizaje del lenguaje, ya sea matemático, en el lenguaje, como lo dije, en la somoticidad, en la diversidad de aprendizaje que tienen los niños, en lo emocional, y por supuesto siempre de una mirada inclusiva. Como se dice, mirar lo habitual con otros ojos, ¿no es cierto? Entonces, cuando leí que el Centro Educar estaba convocando a las escuelas, a proyectos de investigación, nosotros lo vimos como una oportunidad de vincularnos con un instituto superior. Entonces, el Centro Educar va a generar estrategias para que las escuelas y comunidades educativas aprovechen y se interesen en esta oportunidad de convocatoria. Y eso es lo importante, que en el caso de nuestro proyecto apuntamos, en este caso en el ámbito de foco investigativo, en la importancia del uso del material didáctico en el área de la matemática. Entonces, yo, al leer esta información que nos invita a Centro Educar, converso con las educadoras de párvulo y les digo, mira, esta es una gran oportunidad, ¿por qué no lo conversamos y reflexionamos sobre lo que estamos haciendo con nuestras prácticas pedagógicas? Yo acompaño generalmente a las educadoras de párvulo en aula y ahí llevo un registro de observación. Entonces, lo que yo me di cuenta, que ahí las clases generalmente de educación matemática estaban siendo un poco pasivas. Por eso me focalicé generalmente en ver los modos más activos de hacer la matemática, donde los niños puedan explorar, manipular, y asociar objetos en situaciones significativas, ¿no es cierto? Entonces, analizar los resultados de lo observado en el aula, se genera una reflexión pedagógica entre nosotros. Nos conduce a enfocarnos a fortalecer ese ámbito de matemática, como lo indica el libro de educación parvularia en las bases curriculares, que es el núcleo del pensamiento matemático. Que, por cierto, hay una observación de ese libro, que no debería el pensamiento matemático estar en la página 94 de las bases curriculares de educación parvularia. Está en la página 94, que es al final del libro. Y creo que es muy importante analizar y ser prioritario. Ese es un núcleo muy importante dentro del desarrollo cognitivo del niño. Entonces, nos basamos en ese proyecto en un principio pedagógico fundamental, que es el juego. El juego tiene que tener un sentido esencial, todos ustedes lo saben, es base imprescindible en el desarrollo del niño. Entonces, ¿por qué no jugando aprendo matemáticas? ¿Y con qué mejor que con un material didáctico de buena calidad, que en nuestro jardín infantil, a ser de índice vulnerable muy alto, no podemos tener el poder adquisitivo para comprar? Entonces también es una oportunidad de que el Centro Educar nos da para comprar este tipo de material para poder realizar este proyecto. Bueno, así entonces comenzó este viaje en el 2019. Sin embargo, hubo muchos eventos que pudieron, suspendieron algunos tipos de en octubre, por ejemplo, el estallido social, y también en marzo, que es la pandemia. Este proyecto no hubiera sido llevar a cabo sin la guía de la educadora académica, Carolina Lévaro, y por supuesto del apoyo fundamental de Sheila, que es del Servicio de Investigación, y que ellas nos guiaron a poder darle cuerpo a todo este proyecto para empezar a trabajar con los niños ya en marzo del 2019. Y en marzo, pues, de este año,
La pandemia nos aleja de los paros físicamente, pero seguimos trabajando de una manera que es la educación remota. Y vamos a ir conversando un poquito a través de qué va pasando la presentación, de qué se trata y cómo estamos ahora en este momento con este proyecto, que ustedes lo vieron en la pincelada en el video, pero me gustaría después, al final, ahondar un poquito más de cómo lo hemos estado desarrollando este año. Yo voy a invitar entonces a nuestra semillera Sheila, que nos va a seguir con el planteamiento del problema del proyecto. Es un agrado saludar a todos los espectadores que están escuchando y empezaremos. Bueno, primero, planteamiento de problema. El planteamiento de problema va enfocado más a trabajar el pensamiento matemático en esta edad de los niños, en que están dispuestos y su mente está bastante flexible para adquirir nuevos conocimientos, especial en el pensamiento matemático, en la manipulación y exploración del material didáctico y también en la atención a los ritmos y estilos de aprendizaje. Como vemos acá, el planteamiento del problema ha surgido ya que en los resultados Simpson de básica han salido bastante, cada año baja entre 1 a 2 puntos. Por esto nos enfocamos primero en la base para que estos niños que están en la edad de adquirir más conocimiento, reforzar el pensamiento de matemático a través de la lúdica. Los objetivos generales. Los objetivos generales principalmente va en desarrollar el pensamiento lógico-matemático a través de la manipulación de materiales concretos, como lo vimos en el video, que es a través de la utilización de abaco, otros juegos, para así lograr un aprendizaje significativo a través de situaciones cotidianas. En lo objetivo específico, lograremos que el párvulo logre emplear conceptos matemáticos, crear y organizar espacios estimulantes, acentuar acciones creativas, es decir, motivarlo a aprender, a que ellos quieran ir cada día a clase, a este aprendizaje que ya se sale de este paradigma conductista y es más constructivista. Y sobre todo, integrar a la familia en el rol vital en este proceso educativo. No vamos a dejar a la familia atrás, sino lo vamos a integrar como un rol fundamental en el aprendizaje del alumno. La metodología. La metodología lo utilizamos todo a través de un sistema. Primeramente utilizamos la metodología descriptiva, ya que nos permitía observar y registrar el resultado del comportamiento del párvulo. A través de esta metodología se originó etapas en el proceso de la didáctica de investigación. Primeramente se comenzó con un trabajo individual con una hoja de trabajo. Después de esto, se realizó una prueba de diagnóstico, el cual se utilizó el test de precálculo para registrar cómo los niños están en el comienzo con el aprendizaje matemático. Si es que están avanzados, si es que alguno no está tan avanzado que el otro. Después de este diagnóstico y ver el panorama general del aprendizaje de los párvulos, empezamos a trabajar desde forma individual, pero con material didáctico. Transcurridos estos meses que se trabajó individualmente y con material didáctico, se empezó a trabajar de forma grupal, cosa que los alumnos, los párvulos, logran interactuar entre sí mediante el juego. Después de esta metodología, se realizó otra vez el test de precálculo para ver el avance que han tenido los alumnos desde la primera instancia que se empezó el proyecto. Esto pasó en el 2019. Se iba a realizar otra evaluación siguiendo esta modalidad de forma grupal. Sin embargo, la contingencia social nos impidió hacer esto y
se retomó este proyecto desde una forma extraordinaria que serían las clases virtuales en pleno 2020 pandemia. Para evaluar el proceso en las clases virtuales, se hizo el test de precálculo, pero de forma adaptada. Y por último, se realizó un registro anecdotal que acá abarca la participación de los apoderados que tienen el aprendizaje del niño, también sus niveles socioeconómicos para ver temas de inclusión y cómo los niños a través de esta metodología, esta lúdica que es el juego, logran aprender más y se logra integrar más en este proceso de aprendizaje que es la matemática. Con todas estas actividades se logró realizar registros de observación que va en la análisis cualitativo y resultados que va en la parte cuantitativa. Cuando teníamos estos resultados realizamos un feedback que es una retroalimentación para lograr un análisis y poder sacar una conclusión respecto a todo lo ejecutado. Las evaluaciones. Las evaluaciones en la modalidad presencial se realizó el test de precálculo de forma completa. Y en la modalidad virtual se realizó el test de precálculo adaptado que constaba de 33 preguntas, además de registro anecdotario que abarca temas socioeconómicos y afectivos. En el test de precálculo podemos ahondar en distintos conceptos, como los conceptos básicos que es mayor que, menor que, percepción visual, quién es más grande y quién es más bajo, la correspondencia de objetos, reproducción de figuras y números y secuencias, reconocimiento de figuras geométricas, por ejemplo, tienen un círculo, el párvulo tenía que recrear el círculo al lado de este, reconocimiento y producción de números, cardinalidad, solución de problema aritmético, más, menos que, y conservación. La ejecución del proyecto. Vamos a empezar con el año 2019. En la primera etapa, que es abril, se inició con la reunión con los académicos UTA y Centro Educar. Y también se recolectó la autorización de los apoderados para tener evidencia de sus hijos. La segunda etapa, que es abril y mayo, es la educadora de párvulo con la jefa de UTP, empezaron a elaborar un plan curricular de acuerdo al proyecto. En la tercera etapa, que es mayo, junio, agosto, septiembre, se planificó el trabajo del aula a través de la base curricular de educación parvularia, la organización del tiempo, espacio, material, ya que no solamente se trabajó dentro del aula, sino también se trabajó en el patio y en diferentes partes. Se realizaron las pruebas de diagnóstico y los registros de observación. En la cuarta etapa, que era entre octubre y noviembre, se realiza la segunda evaluación y acá se ocurre la suspensión de clase de las actividades del estallido social y la baja asistencia, por la cual el proyecto quedó paralizado. Entrando a la situación contingencial de 2020 pandemia, surgió varias preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo seguimos enseñando y ejecutando el proyecto en cuarentena? ¿Qué recursos tenemos y cómo lo utilizamos para interactuar con los párvulos? ¿Cuál es la mejor estrategia para no perder la comunicación física con la familia? Tras un largo debate entre reuniones de equipo, se logró a través de Zoom, con el apoyo fundamental de los apoderados, seguir con el proyecto. ¿Cómo no perdimos el contacto con la familia físicamente? Si bien la JUNAEB entregaba estas canastas familiares y es en ese momento en que la educadora y la familia tenían una interacción física. En esos momentos se les permitía entregar los materiales didácticos con el cual se iban a trabajar en modalidad remota vía Zoom. Las educadoras tuvieron una acción bastante fuerte y fundamental, ya que estaban preocupados para que los párvulos tuvieran su retroalimentación, tuvieran los materiales. Si bien las personas, los apoderados que no podían retirar los materiales, la educadora iba especialmente a dejárselo en cada hogar. Siempre había una comunicación entre apoderados
y la parte que es jardín infantil. Por eso en este proyecto destacamos especialmente la función de la familia en general. Los resultados. En el periodo de 2019, los resultados fueron que los alumnos demostraron mayor motivación para aprender. Los niños estaban más entusiastas. Encontraron que había un espacio enriquecedor para la construcción de aprendizaje. También se observa que los párvulos que tienen déficit atencional y bajo rendimiento, a través de esta lúdica y juego que le permitió socializar con sus demás compañeros, se sintieron incluidos en este proceso de aprendizaje. En la parte cualitativa y en la cuantitativa, la comparación de la prueba de diagnóstico con la segunda evaluación mostraron resultados positivos, o sea, los niños mejoraron. En los periodos de ejecución del año 2020, se vio reforzado esta alianza entre colegio y familia, y también utilizando otra metodología de aprendizaje, que es la plataforma Zoom, lograron que los apoderados lograran participar en este proceso de aprendizaje, ya que cuando se organizaban las clases, ellos estaban al lado de sus hijos en esta educación remota. Y las conclusiones, se podría decir que hay motivación por aprender, y esto se puede reflejar en la mayor autonomía que los alumnos tenían a realizar las tareas que le entregaba la educadora, el lenguaje oral espontáneo, la interacción con sus amigos que se vio mayormente incrementada, y asociación de experiencias anteriores, es decir, que lograron asociar lo aprendido con sus propias vivencias cotidianas. En la construcción de aprendizaje, se logró desarrollar habilidades como clasificar, relacionar, simular y explicar, y enfatizar acciones para el aprendizaje. O sea, siempre se utilizaba la experiencia previa del párvulo. Y mediante la interacción sincrónica vía Zoom, se recalca el rol vital de los padres y apoderados para guiar a su hijo desde el hogar, que ha servido un gran apoyo y respaldo para las educadoras en este proceso y en todo el aprendizaje matemático que los niños se han visto, y hay pruebas de que han avanzado significativamente. Gracias, Sheila. Bueno, me gustaría ahondar un poquito en esta conclusión, que es importante que nosotros como educadoras tengamos un sentido muy importante, que es que los niños son protagonistas de su aprendizaje. Y hasta a través de esta civilización y esta construcción pueden seguir explorando y quizás ellos mismos hacer nuevos desafíos en su aprendizaje para seguir descubriendo. Entonces, el educador debe ofrecer las oportunidades de aprendizaje que incluyen a todos los pares, con todas las implementaciones necesarias que requiere cada situación. Ya sea si ustedes ven a un alumno que tiene una movilidad reducida, o en sus ojos, pueden incorporarlo en este tipo de actividades que es el juego. Ahí, como lo decía Sheila, la inclusión dentro de esta actividad ha sido importante, porque todos se sintieron parte de un juego al manipular los materiales didácticos. La educadora no les dio ni siquiera una instrucción al momento cuando se presentaron los materiales. Ellos mismos descubrieron. Hay muchas imágenes que yo se los podría mostrar, quizás en la otra oportunidad, pero hay videos de clase, como ellos espontáneamente hablaban sobre lo que han descubierto. Ha sido muy enriquecedor todo esto. Por eso siempre tenemos que usar una mirada bien científica y investigación cuando estemos trabajando en el aula, y ustedes, futuras educadoras, siempre tengan esa mirada de investigar. Las salas y las aulas, los patios nos dan mucha información para hacer este tipo de proyectos. Entonces,
Lo que yo digo es que este desarrollo del pensamiento matemático, que es paulatino, cada día, cada se van, los niños van adquiriendo estos conceptos asociados a este pensamiento matemático, como decía Sheila, que están las habilidades de clasificar, de seriación, y esos son contenidos, aprendizajes adquiridos. Y si están adquiridos esos aprendizajes, podemos utilizarlos para otras situaciones. Es que nos ha ayudado mucho en esta interacción sincrónica de la plataforma Zoom, porque la educadora de Pablo, que tenía aquí nivel de 1, de 4 años, ya sabe qué niño tenía ese aprendizaje y puede ya trabajarlo en el NT2, que sería en kinder, ¿no es cierto? Porque es difícil poder utilizar la tecnología en niños de 2 a 6 años, o sea, estar en la pantalla no puede ser más de 30 minutos, 40 minutos, por eso nosotros como educadoras tenemos cierto cuidado con la interacción de esta sincronía de las pantallas y la tecnología. Tenemos que tener cierto cuidado con la tecnología. Yo aquí apunté unas cosas de que los aspectos del desarrollo de los niños y niñas y sus aprendizajes incluyen un suficiente tiempo en descanso también, para jugar, para mover su cuerpo, para explorar. Y qué mejor que estos materiales didácticos, es como si fueran estuviera dando un anuncio de que sí, vayan a jugar con materia didáctica, van a desarrollar muchos conceptos básicos de desarrollo del pensamiento matemático, pero es así. Los materiales didácticos en esta plataforma virtual que hemos realizado ahora han sido fundamental para que el niño aprenda a descubrir su aprendizaje, a construir aprendizaje, utilizando material didáctico, no solamente el de matemáticas que nos entregó Centro Educar, sino que también los materiales concretos que han fabricado los papás. Lo que tienen en la casa. Hay que señalar que no todos tienen computadores. Entonces, el apoyo de guías de didáctica que hemos entregado también, cuando Chega se refería a entregar canastas, entregar los materiales, también ha sido muy bueno apoyar esa parte también a las personas que no tienen computador y que solamente se manejan en un celular. Así que, bueno. En resumen, es el proyecto que queremos presentarle a ustedes y que va a ser una herramienta fundamental para futuras investigaciones que ustedes puedan hacer. Y le doy las gracias a Centro Educar, a Carolina y Sheila por habernos apoyado en este viaje tan importante que son los niños, que son los primeros, que es la base fundamental para toda base de sociedad, que formar un ser totalmente integral. Y que este proyecto nos va a ayudar también a nosotros a abrirnos a la comunidad, no trabajar en forma cerrada, sino abrirnos y hacernos conocer que el Jardín Infantil Padre Gallardo trabaja preocupada de todos los párvulos. Así que muchas gracias. Así que le damos pase a las educadoras. Gracias, Lorena. Agradecemos la valiosa presentación del grupo investigador compuesto por la profesora Carolina Arévalo, por Cheilán Sobarzo y por la profesora Teresa Corrales. Y a continuación damos la palabra al público presente para que haga preguntas en torno al tema. En el caso del público presente vía Zoom, solicitamos primeramente levantar la mano antes de hacer la pregunta, y en el caso del público presente por vía streaming en YouTube, estaremos leyendo sus comentarios en el chat. Me gustaría agregar algunas palabras, Lorena, a las estudiantes, futuras colegas. Esta muestra, si bien es cierto, tiene una base específicamente en lo que es la estrategia del desarrollo del área lógico-matemática, apunta también a lo que les hablaba recién. El reencantamiento que tiene la educadora en saber innovar y hacer cambios y modificaciones en sus procesos sin entramparse para seguir avanzando con sus estudiantes, en este caso con los párvulos. Eso es muy importante en el fondo. Este es el ejemplo que se les quiere entregar. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún detalle frente a cómo se fueron dando las cosas. Esto también es un ejemplo para que vean que el hecho del trabajo remoto no resta para nada el trabajo y la creatividad de la educadora de párvulos. Esto pensando que no sabemos
¿En qué minuto vamos a lograr salir de esta pandemia o de esta situación de hacer trabajo vía remota? Entonces, para que no se asusten si tienen que enfrentar una realidad en un futuro no tan lejano, al hecho de, si en el caso hipotético les tocara hacer una práctica profesional desde esta mirada, desde esta óptica, o bien uno nunca sabe lo que se va a enfrentar, pero el ejemplo puntual que tiene que ver acá es con las estrategias y la creatividad que tiene la educadora de párvulo para seguir avanzando en el proceso de formación en la etapa preescolar de su párvulo para prepararlos para un primer año básico. Así que no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿No hay dudas al respecto por ahí? ¿Opiniones de la experiencia que se les acaba de demostrar? Cri, cri, cri. A lo mejor no sean tímidas, si la profesora Carolina dijo que eran súper participativas, así que hay que con confianza hacer preguntas. Y claro, en el caso del chat en vivo, en YouTube, vía streaming, están participando las estudiantes del programa propedéutico pedagógico. Principalmente la estudiante Pía Calderón tiene la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los niños que no se conectan a las clases por vía online? Yo me voy a responder esa pregunta. Al inicio del año, nadie nos conectamos por plataforma Zoom. Pasaron dos meses y medio, 3 meses para que recién pudiéramos utilizar esta tecnología de plataforma Zoom, que es gratuita, que no es muy buena, pero es gratuita. Después de un catastro y una encuesta de cuántas familias de nuestros padres tenían conectividad y computadores. Del global total de la párvulo, son 38% de familias que tienen un computador y de 45% de las familias del total tienen internet. Sin embargo, nosotros en marzo comenzamos a entregar carpetas con guías didácticas con objetivos prioritarios que nos orientó el Ministerio de Educación. Los niños que no están conectados, se usa el WhatsApp. Pero no como una forma de enseñar, sino una forma de vincularnos y hacer una contención emocional con ellos. Se generan visitas, porque Arica es pequeño, no tenemos que recorrer comunas para ir a visitar a un niño, se puede. Usando los protocolos sanitarios que corresponden, se visitan 2 veces, especialmente niños que están que no tienen ni siquiera celular. Se va a visitar, se les entrega la carpeta, se les va a buscar la carpeta, se les revisa, porque no podemos evaluar, es una evaluación formativa y de contención emocional. Más que todo es eso, porque para ellos es fuerte haberse distanciado físicamente de su jardín. Muchas veces los jardines infantiles son espacios seguros para los niños, que entrega beneficios, que entrega almuerzo. Pero en sí la respuesta es que a la de la pregunta de Pía es que si no se puede vía Zoom, lo hacemos por medio de WhatsApp, un saludo, y especialmente si terminó la carpeta lo vamos a buscar y se le entrega, se le revisa y se le va a entregar otro tipo de material didáctico también, se le entrega material didáctico y la carpeta de guías de aprendizaje. Eso. Claro, se sigue realizando la retroalimentación. En el caso de la plataforma vía Zoom, la estudiante Madeleine Altina levantó la mano para hacer una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Hola.
Mi consulta iba referidamente a lo que estaban planteando, pero desde un enfoque así como a futuro, por ejemplo, el próximo año, y considerando lo que hablaba Shailan sobre la motivación por aprender, ¿cómo, qué estrategias vamos? Porque, bueno, el contexto de ahora igual era súper complicado tener estrategias porque nadie estaba, yo creo que ni un educador, aunque sí es parte del educador o del docente manejar estrategias de... tecnológicas, pero yo creo que en el Zoom era súper difícil manejar estrategias didácticas como para llegar a los párvulos. Considerando eso, a futuro, el próximo año, más o menos, ¿qué estrategias podemos implementar o pensar que podríamos llegar para esta contención para los párvulos dentro del aula? Porque como hay algunos que no han participado, no han tenido esa interacción pedagógica que debiesen haber tenido, porque quizás por la plenestaría internet o, no, o por el hecho de no tener un aparato, no pudieron acceder, pero ¿cómo apaleamos, utilizando ese lenguaje tan coloquial, cómo apaleamos esta situación al comienzo del inicio del próximo año? Si es que tuviéramos ese inicio de clase. Lo contesto yo, Tere, ¿pudiera ser? Sí, está bien, está bien. Contesta. Madeleine, gracias por la pregunta. Yo creo que aquí viene la asociación al trabajo nuestro desde el área, desde el punto de vista teórico. Primero que todo, tenemos que tener una visión sobre el neurodesarrollo de nuestros estudiantes. En este caso son los párvulos. Tenemos que cautelar las tres grandes áreas, que es la cognitiva, la emocional, social y la motriz. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener la claridad que al motivar al párvulo a través de la pantalla, tengo que saber cautelar estas tres áreas. Hay una cosa muy importante que dijo la profesora Teresa, que ya partimos con un vínculo que antes no estaba tan directamente relacionado con nosotros, que es la familia. Aquí el espacio ambiente es clave para la motivación del párvulo. Partiendo de la base de que las mamás van a ser las protagonistas de esta vinculación y este puente, como bien mencionaba la profesora Teresa, entre lo que es la escuela y lo que es la casa, en este caso con el vínculo familiar. Y para eso tengo que crear un ambiente. Y creo que una de las primeras estrategias que tienen que manejar las educadoras es crear esa conciencia en la familia sobre el espacio ambiente que yo tengo que entregarle a mi hijo, a mi hija o a mis hijos para poder recepcionar de la mejor manera posible las experiencias y que éstas sean significativas. Entonces, ahí está la clave del primer proceso. Esa sería la primera estrategia, si tú me preguntas a mí, madre. Tener la claridad sobre la etapa. Y esa etapa involucra neurodesarrollo. Y la creación, ¿quién me tiene que establecer este puente? Es la familia en primera instancia. Para ello, tengo que tener la claridad y el conocimiento de base en lo que son las etapas del desarrollo, porque a su vez tengo que cautelar dos cosas que son súper importantes. La sobreexposición frente a la pantalla, porque los niños no deberían superar los 20 minutos diarios, y los adultos también. Tener la claridad de que los párvulos en esta etapa todavía no tienen desarrollado el 100% de visión, y todavía están desarrollando todo lo que es el ámbito y las áreas de lo que es percepción. Y en este caso, si al niño yo lo mantengo frente a la pantalla más del tiempo estipulado, de alguna manera yo estoy limitando su desarrollo en el campo visual, en el campo auditivo y en el campo kinésico, que son la base de los procesos de aprendizaje. Entonces yo ya voy con una segunda estrategia, cautelar todas estas instancias. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo que yo tengo que hacer tiene que tener esa cautela. ¿Por qué les hablo de la parte auditiva? Porque generalmente si yo tengo un ambiente que tiene mucho ruido, la mamá que va a tener que hacer subir el volumen del aparato en el que está para que el niño pueda escuchar. El niño se va a acostumbrar a escuchar a ese nivel y los decibeles que involucran toda la parte auditiva se van a ir subiendo. Entonces el niño, en vez de escuchar a 30, va a tener que escuchar sobre 60. Entonces hay que cautelar muchos aspectos y muchos componentes para que el niño recepcione bien la experiencia y que esta experiencia no les juegue en contra en otras etapas de su neurodesarrollo. ¿Sí? Tiene que haber también movimiento. Al niño yo no lo puedo tener sentado una hora frente a una pantalla. El niño necesita moverse, necesita elongar,
necesita comunicarse. Entonces, ahí tenemos una segunda estrategia. Y lo otro, específicamente, si vamos al proyecto que se trabaja, ustedes saben, porque ustedes ya lo vivieron el semestre pasado con estrategia en el ámbito lógico-matemático, es que el propósito, uno de los propósitos de base en el ámbito del desarrollo lógico-matemático es encauzar al niño en lo que es desarrollo de los niveles de abstracción. Y eso se logra teniendo un buen desarrollo de lo que es percepción. Entonces, ahí tienen tres instancias. Eso desde el punto de vista teórico-práctico, porque ustedes saben que yo estuve en aula por lo menos 15 años con párvulo. Entonces, esa es mi experiencia y yo lo que les puedo transmitir. Y sin contar que en algunos casos también, y aquí hay una pregunta que no se ha hecho, si se ha trabajado con niños con necesidades educativas especiales específicas, que también sería interesante también de abordar esa instancia. Profesora Teresa, eso es desde nuestro ámbito. Está bien. Yo no sé si están algunas, de repente pueden estar algunas tías, unas educadoras del Jardín María Gallardo, si quieren mencionar algo, responder a la pregunta que hicieron las alumnas. No sé, parece que hay un chat ahí que decía que... Claro, sí, profesora. De hecho, aquí vía Zoom tenemos a otra estudiante con una pregunta, Gabriela Tapia, que está levantando la mano. Gabriela. Sí, buenas tardes. Mi pregunta va en cómo trabajan desde el área emocional con los niños, por ejemplo, si es que en alguna clase el niño está muy triste o muy desanimado y no participa. ¿Qué estrategia toman ustedes para poder abarcar el área emocional? Yo como jefa UTP he estado permanentemente en comunicación con las educadoras de párvulos y ellas me han mencionado que la tecnología que usaron vía Zoom está enfocada generalmente en una entretención, o sea, tratar de entretener y así que ellos mismos vayan aprendiendo y aprendiendo cosas en forma de juego. Como decía la profesora Carolina, eso es importante para su desarrollo emocional, que los niños se sientan contentos a estar frente a una pantalla con otros compañeros y con su educadora, que lo llevaba desde 3 años. Y en este caso... Hay educadoras, la directora docente, Paula Corrales, ella lleva desde 3 años a los niños. Y para ella ha sido muy triste dejar físicamente a los niños, de abrazarlos, de contenerlos cuando se caían. Entonces, toda su estrategia educativa a través de la pantalla ha sido súper de motivarlos, de cantar, de jugar, de dibujar, de armar bloques, de contar números, de armar patrones con cintas, con colores, porque de otra manera, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? Por eso yo lo mencioné, que hay que tener cierto cuidado con el uso de la tecnología, ya que todos debemos considerar todos los aspectos del desarrollo de los niños y niñas, que tengan siempre un tiempo de descanso en la pantalla, que ellos tienen que el derecho de jugar, el derecho de saltar, de bailar, de cantar. Y así lo han hecho las tías en sus aulas virtuales vía Zoom. Y en torno a estas aulas virtuales que menciona usted, profesora Teresa, en el chat en vivo, vía streaming, la estudiante Nayaret Barraza, que es del propedéutico pedagógico, pregunta... ¿Cómo tomaron los niños las clases en línea? Es decir, ¿de qué forma actuaban al inicio? La percepción inicial. La percepción inicial. Bueno, aquí, por ejemplo, una educadora del Jardín Padre Gallardo menciona en el chat que cuando el niño recibe una actividad lúdica, el niño de esa tristeza que tiene en el momento de que quiere ver a su tía, pasa a una alegría. Porque considera, la educadora va a considerar todas las necesidades que tiene, que requiere el niño en ese momento. Quizá el niño, la mamá lo retó
Pero al ver a la tía y su compañero, cambia totalmente su emoción. Y claro, inicialmente, ¿cómo se hizo? Las educadoras de jardín para mis gallos son súper motivadoras. Siempre trabajan, siempre todo el aula motivado, no solamente al inicio, durante todo el proceso de aprendizaje en el aula, son súper motivadoras. Y siempre están alegres, y eso se traspasó la pantalla. Entonces los niños en un momento estaban tímidos, sí, pero se empieza con una fiesta, se empieza con un disfraz, todo disfrazado, la que es disfraz, canta, y el niño así de a poco va soltándose y aprendiendo de que esta es una instancia que ellos son los futuros tecnológicos de este planeta. Así que imagínate si hay un cambio radical en la educación, en la forma de enseñar. Por eso también acá dice que cuando los niños no se conectan, las tías los llaman por teléfono, por videollamada, y realizan sus actividades si no han podido estar en plataforma Zoom. Pero eso yo creo que la motivación es fundamental para que los niños estén contentos en la pantalla. Y la familia. Ustedes vieron al principio en el video que hay una amita que le llamaba a la profesora, a la tía profesora, que no entendimos. ¿Ves que ahí hay una preocupación del apoderado para que su hija aprenda? Es por eso que la tarea se hace más ardua en la educación, que tenemos que validar a la familia como principales educadores, guiarlas para que ellos tengan conciencia de que la educación puede construir nuevos espacios en esta sociedad. Es la única, lo único, como se dice. Así que, no sé, eso es lo que yo puedo entregar. A mí me gustaría agregar algo, que lo que dijo la profesora Teresa es importante: los nexos. Aquí el manejo de la educadora de párvulo ya traspasa la frontera de solamente trabajar con el párvulo. Si bien es cierto, siempre ha trabajado en forma articulada con la familia, hoy día cobra una sobrerelevancia el hecho de vincularse la educadora con la familia, por lo que acaba de mencionar la profesora Teresa. Se convierte en el agente fundamental en el proceso de lo que es enseñanza y aprendizaje. Entonces es importante acá, porque no todos los padres tienen la misma disposición. Y aquí viene también el encantamiento que produce la educadora cuando llega al otro, porque la educadora en sí tiene creado un mundo para el niño. Entonces por eso es que el niño se siente abrigado. Pero no por eso también tenemos que descuidar lo que yo les mencionaba anteriormente, la etapa del desarrollo en que está el niño, y resguardar su desarrollo biopsicosocial que tiene que tener para ir avanzando en sus diferentes etapas de desarrollo. Eso es muy importante y no lo tenemos que olvidar. El trabajo del encantamiento viene a través de las emociones, y hoy día tenemos que trabajar las emociones a través del ámbito virtual. Y aquí viene el otro encantamiento, porque aquí hay un nexo con la educadora, pero el próximo año van a ingresar nuevos niños que no tienen ese nexo directo con la educadora. Y aquí la educadora tiene que poner todos sus aparatajes, todas sus herramientas y toda su maleta de herramientas y estrategias y modalidades y metodologías para reencantar a los niños en este ámbito y tener como aliados, porque en este rato la familia se empieza a transformar en un aliado del proceso. Y eso también es muy importante, que sí o sí, hoy día el educador en formación también tiene que manejar. No es solamente con el párvulo, sino también con la familia, porque muchas veces va en el ámbito de lo que es vulnerabilidad, hay padres que no van a dominar ciertos contenidos. Y eso, la educadora va a tener que saber traspasar eso para que apoye a su hijo desde la casa, pensando que este es un trabajo netamente remoto. Eso, Lore. Ok, muchas gracias, profesoras. No habiendo más preguntas, agradecemos el valioso espacio de aprendizaje y de retroalimentación realizado en esta ocasión en torno al proyecto de investigación de escuela, principalmente desde la experiencia de investigar e innovar en el aula, y por consiguiente de esta manera cerramos la transmisión y agradecemos nuevamente a todos los presentes por su asistencia y participación. Muchas gracias. Gracias, Lore.
Chao, muchas gracias. Gracias, profesor Carlos. Chao, chao. Parece que están levantando la mano. Madeleine está levantando la mano. Madeleine. ¿Macarena? No, profe, estoy aplaudiendo por la gestión. Ah, maravilloso.